Nada, pasamos a la CONCACAF, que no han jugado clasificatorios al Mundial, han jugado una suerte de Nation League que tienen, bueno, una suerte no, una Nation League que tienen allí montada, como un poco Una Europa. siguiendo parecido exactamente al formato de Europa, y se han jugado partidos de doble fecha entre Estados Unidos y Trinidad y Tobago, Costa Rica y Panamá, Honduras y México, y Jamaica y Canadá. Y estos son los resultados que se han dado en las dos citas. Y bueno, pues poca sorpresa, quizá la primera victoria de Honduras, que dejaba a México con un pie fuera de la competición, que al final pues supo remontar y clasificarse. Bueno, México con que remontó con a duras penas, porque Sí, el sí, sí, empate sí, sí, 2-0 sí. ese Sí, en el sí. 90 más 11 lo metieron. Sí, estuvieron a puntito y hubo bastante polémica respecto al arbitraje en ese partido, que México se lo jugaba todo en la Ciudad de México. Y hubiese sido un poco una. Bueno, México siempre ha sido el amo y señor de esa confederación, y en los últimos tiempos está coincidiendo que México no tiene una generación de jugadores. Bueno, que estén despuntando mucho, incluso el propio Carlos Vela no está yendo a la selección por lo general. Que era un poco, le digo Carlos Vela porque era un poco así la promesa de México en el fútbol mundial y tal, y que parece ser pues que no va a terminar de cuajar. Y bueno, pues están dando con una serie de cambios en esta confederación, en la que están apareciendo pues equipos nuevos como Estados Unidos, que bueno, que Estados Unidos sí que es verdad que tiene un principio del principio de los mundiales en el que tuvo junto con España, no sé si fue un tercer y cuarto puesto o algo En así. el 50, ¿no? Creo Bueno, que en el sí. 50, en el 50 es. No sé exactamente en qué mundial fue, pero no sé si fue el primero que jugó España, ya después de la Guerra Civil. Después de la Guerra Civil diría que es el primero, que queda España cuarto. Y no sé si Estados Unidos queda tercero o es quien elimina a España para llegar a. Porque en 1950 es el Maracanazo, que es Eso la es. final esta, que es una liguilla. Y España para clasificar a la liguilla creo que es eliminando a Estados Unidos. Si no recuerdo mal, o es Estados Unidos quien está en la liguilla junto a España, Brasil, Uruguay. No recuerdo, Estados Unidos está No por ahí en ese recuerdo. mundial seguro. Sí. Pero quitando ese mundial, Estados Unidos, pues bueno, había tenido una sequía de su fútbol. De hecho, que en ese mundial creo que era la primera vez que participaba también en Inglaterra y perdió contra Estados Unidos precisamente. Si Sí, es no posible. recuerdo mal. Es posible, es posible. Que bueno, de hecho Inglaterra no participaba en el Mundial hasta entonces porque decían que ellos para qué, porque eran los inventores de fútbol, que obviamente el mejor fútbol del mundo estaba en su país. Pues bueno, los mando para casa, Estados Unidos. Bueno, pues eso nos ha dejado este cuadro, que también pues en la propia fecha esa de marzo que hemos comentado antes, se va a jugar la final de la Nation League de la CONCACAF. Y bueno, pues eso, sabiendo que México no está en su mejor momento, ¿podemos ver a Estados Unidos levantando esta copa o qué pensáis? Ojo con Panamá, ojo con Panamá, Sí, también a ver, te deja un poquito fuera a Jamaica y a Panamá. Pero Pero bueno, Panamá le da pues un baño a Costa Rica, ¿eh? sí, que puede ser que Panamá en un momento dado le pinte la cara a México. Y bueno, Jamaica tiene algún jugador ahí, Antonio que luego lo comentaremos. Que bueno, en principio Estados Unidos tendría que ganar el partido. Debería además jugar con toda esta última fase, la juegan toda en Arlington, Texas, en el AT&T Stadium. Entonces, bueno, pues a ver. Pero los partidos son el mismo día en el mismo estadio. También el tercer partido por el tercer Eso puesto y demás. parece, a mí me sorprendió también. No, no es como un. ¿Sabes? Parece esto un poco la Kings League, ¿no? En plan. No, pero está como hay como dos estadios, ¿no? El AT. Ah, no, a lo mejor es No, el no, no, estadio, no, ¿no? es el mismo. AT, AT. Esto está sacado de la propia página de la Sí. CONCACAF. Bueno, pues Y curioso. en los Es datos raro. que dan, lo que no tengo muy A lo... claro es la. Ah, no, sí, la final, vale, sí, la final es la que está aquí arriba, que Sí, es el final y 24, tercer y el puesto. tercer y cuarto puesto que se juegan el mismo día también en el propio mismo estadio. A No sé, ver, a lo mejor es que podéis falta estar. por. Sí. A lo mejor falta por determinar si un partido se juega el 21 y el 20 o algo así, o es que son fechas finales, pero curioso, sí.
parecen bastante, o sea, Sí. bueno, te dicen marzo y ya está, sino te dicen el 24 y el 24. Lo que yo no entiendo es que es buena idea porque, bueno, lo concentras todo en la misma fecha y resuelves la copa. Pero lo que no sé es cómo van a hacer con los aficionados para meter Bueno, y claro. sacar a los aficionados del tercer y cuarto puesto y la final. Claro, y limpiar el estadio, porque eso puede quedar de basura. Jugarán fútbol 7 los dos a la vez, ¿no? No lo sé, la Sí. verdad. Sí, de mitad de cancha cada uno. No sé, ya. Una zona. Sí. Que, por cierto, también mencionar de esta Nations League en CONCACAF, que estos cuatro países que han llegado a las semifinales Sí. también están clasificados o invitados a la Copa América del año que viene, de la CONMEBOL. ¿Cierto? Estarán los 10 países de CONMEBOL, estos cuatro, y dos de los cuatro países eliminados en cuartos de final de esta propia Nations League. ¿Dos? ¿Y se saben ya esos dos o tienen todavía que No, disputar? tienen que jugar la repesca, por así decirlo, Vale, entre los vale, cuatro vale. eliminados. Vale. Que Eso, Jamaica, Panamá, México y Estados Unidos, que sí. estarán en la Copa América del año que viene. ¿Y después Canadá, Costa Rica, Honduras y alguno más era o cómo era? Canadá, Honduras, Costa Rica y Trinidad y Tobago. De esos cuatro, dos también van a ir a la Copa América. Claro, aquí están todos los equipos que estaban ese. Bueno, y también mencionar Panamá, que parece que se está ya consolidando como el mejor equipo de De Centroamérica, Centroamérica. que esta última década parecía que la tenía Costa Rica muy dominada. Sí. Y pues Sí, está dando un tradicionalmente golpe sobre la siempre mesa Costa a Rica Panamá. siempre ha tenido un fútbol bastante. Especialmente en los 90 y 80 tuvieron unas generaciones de. Una serie de futbolistas más bien. Que despuntaron y bueno, pues yo recuerdo de chico que Costa Rica pues era uno de los países así que más o menos. Sí. O sea, no es que fuese un Brasil de la vida, ¿no? Pero bueno, era un equipo a tener en cuenta y en los últimos tiempos pues no ha sido así. Y es curioso, Panamá, un país tan chiquitito en el cual no sé yo si había mucha tradición futbolera, pero desde fuera no se ha percibido como tal, como está emergiendo. Bueno, yo creo que es una confederación en la que hay mucho, cada vez un creciente interés de fútbol, en una zona que principalmente está dominada por deportes estadounidenses, principalmente el béisbol y el baloncesto. Y bueno, incluso el propio Estados Unidos está emergiendo como una potencia dentro del fútbol norteamericano y centroamericano. Y veremos a ver si nos llevamos una sorpresa en lo que dice de la Copa América, que los sudamericanos dan muy por asumido el nivel de su fútbol. Y bueno. Pero habrá que ver qué pasa con estos invitados. En la Copa América que se va a jugar en Estados Unidos, entre otras cosas. Recordemos que en la última Copa Oro de este año, Sí. Panamá llegó a la final eliminando a Estados Unidos en semifinales. Es decir, que es un equipo muy a tener en cuenta Sí, también sí, sí. en ese aspecto. Pues veremos a ver si Panamá da una sorpresita contra, pues yo sé, ¿por qué no soñar un Panamá-Brasil y que gane Panamá? Sí, sería bonito. Sería curioso. Muchas gracias por haber visto el vídeo hasta el final. Aquí te dejo una lista de reproducción relacionada con la temática del vídeo y aquí un vídeo que YouTube cree que te puede gustar. También te dejo el botón para suscribirte en caso de que quieras hacerlo. Muchas gracias y hasta la próxima.